Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo, aunque es en formato de tarde, con lo cual estamos tomando el café. Y hoy estamos haciéndolo en un sitio muy especial, que a mí personalmente me gusta mucho, que es Cavarillas Golf, la bestia. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, y yo he perdido 6 bolas hoy, que me ha ido el día muy mal. Pero quien me ha acompañado jugando y disfrutando de la comida y disfrutando del restaurante, que por cierto merece la pena, ya verán unas imágenes de ello, han sido dos amigos, dos hermanos, iba a decir casi hermanos, no, dos hermanos. A mi derecha, con aspecto de talibán, pero sin embargo siendo de España de toda la vida, Miguel Carnero. ¿Qué tal estás? Y un poquito más allá, y con aspecto de ser de Wyoming, un cubano de toda la vida, criado y vivido en España y más español que un chotis, Jorge Armenteros. ¿Qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Pues aquí estamos, habéis venido a hablar de fútbol, de hípica, veníais a hablar de nada más y nada menos que de la Copa de las Naciones de Periodistas, un torneo que habéis disfrutado eterna y maravillosamente. Que se os ha jorobado por la lluvia un poquito, sí, y que además sí. La organización, según me han dicho, que no me habéis dicho vosotros, pero que uno se informa, ha rayado la mediocridad, por no decir algo peor, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en mediocridad. Para no herir sensibilidades. Y además que el campo parece ser que no iba a jugar la Ryder este año, ni tampoco. En los próximos 50. No, ninguno de los dos. Bueno, contarme. Bueno, nos fuimos a. Se jugaba la Copa de Naciones, que se juega cada 2 años, donde se apuntan las naciones europeas que estiman. Este año han ido 9 naciones, que era Alemania, Suiza, Italia, Francia, sí. Se desestimó. Checoslovaquia. Checoslovaquia,
Austria, Bélgica y España. No, y creo que nos falta alguno, ¿no? Bueno, no sé, ya lo recordaremos. Bueno, Italia. Y sí, claro, Italia, por supuesto. Nueve naciones donde se jugaba en dos campos, en un resort que se llama Villa Carolina, a 40 kilómetros de Génova, y que tiene dos campos. Uno se llama El Paradiso y otro se llama La Marchesa o La Marquesa. La Marquesa, sí. Y ahí hemos estado luchando por los intereses del periodismo español contra... La Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf. Exacto. En la que yo voy a ser socio de un momento a otro, pero hasta que no esté capacitado para jugar a torneos, lo veo. Pero esta es otra historia. Bueno, yo espero que para el próximo año estéis. Bueno, socio honorario. Libre oyente. Y bueno, hemos estado allí, las expectativas eran buenas, sobre todo es una experiencia. Pero vamos, la experiencia que yo he tomado como capitán del equipo español es las cosas que no hay que hacer en un evento de estas características. O sea, al equipo italiano y al coordinador o al que lo llevaba italiano se le complicó mucho la cosa con el tema de la lluvia, y no sé si era porque lo llevaba él solo o se le fue de las manos, no supo llevarlo adelante como se tenía que haber hecho. Vamos, que tenía una capacidad organizativa que brillaba por su ausencia. Yo, mira, si me perdona, Miguel, que haga un pequeño inciso, yo es que creo que estaba un poco influenciado también por los alemanes. ¿Ah, sí? Me daba la sensación de que... ¿Ganaron los alemanes? Sí, por supuesto. Claro, pues entonces estaba influenciado. No, pero me daba la sensación como que, ¿sabes? Como, ¿qué hago? ¿Esto? Esto es como... ¿Sabes? Jorge, un poquito... Yo creo que es como la Europa actual. Manda Merkel. Pues aquí, igual. Sí. Los equipos del norte son los que mandan, porque además son aliados. Y nosotros, los latinos, estamos ahí, aunque nos ha fallado un poco Italia, que yo creo que se le fue de las manos, ya te digo, y estamos ahí un poco a expensas de lo que dice el resto. Gracias. Sí, perdóname. No te preocupes. Gracias. Tráeme un trago cuando puedas. Sí. ¿Otro? Vale. No, sigue, que estamos en ello. La competición se desarrollaba a dos días. Nosotros fuimos, era uno de viaje, y ese mismo día entrenábamos por la tarde un campo, El Paradiso. El segundo día entrenábamos La Marquesa, y luego el día de competición era el miércoles un campo y el jueves otro. La modelo de competición tampoco me pareció una modalidad de una competición para ese tipo de evento. Era match play, ¿no? No era match play, porque no se puede hacer match play porque son 9 equipos, eran 90 personas. Entonces no se puede hacer match play, pero hicieron una cosa que se llama Texas Scramble. Ah, sí, es divertido. Que tampoco era Texas. Sí, pero tampoco era, exacto. No, porque no era. Texas Scramble quiere decir que los capitanes creíamos que íbamos a determinar que uno de los dos jugadores tiene un mínimo de salidas, coger mínimo de salidas. Al final no fue así, era Scramble puro. Pero tan puro como que nos dijeron que se podía colocar la bola en RA y en todos los sitios del campo. Con lo o cual sea, nosotros... reglas del campo italianas marcadas sí. por los alemanes. Pues no sé si han marcado eso por los alemanes, pero vamos, me pareció... Bueno, viendo luego la situación final, estaba un poquito orientado con los alemanes, porque no tiene mucho sentido... Yo te he dicho que este programa se ve en un porcentual bastante alto en Europa, y principalmente en Inglaterra, en Alemania y en Francia. Sí. Actum. Quiero decir que vamos a perder un montón de audiencia. No. Saludamos en alemán. Actum. Saluda a los alemanes. Sí. Enhorabuena por enhorabuena, campeones. Claro, se han ganado, enhorabuena. Y saluda también a los franceses, que no pudieron asistir. Porque uno de los problemas que tuvieron los italianos es que no puedes meter o pretender meter a 90 personas, 90 jugadores de toda Europa en un resort que solo cabe en 70. Ah, sí. Por lo tanto, había dos equipos. Campos de golf, sí. Y 70 personas sí. en un hotel. Pero y no solo había. Eso, aparte, perdona, en un resort donde hay dos campos de golf, un restaurante y las habitaciones. Sí, nada más. En 40 kilómetros a la redonda, no, bueno, en 70. Concentrados para que no salga pero... el sol, para que... Y que no puede dar una vuelta, yo qué sé, no sé. A nosotros nos vino bien la concentración de... sí, sí. Pero la verdad es que cuando, no,
cuando nos enteramos que había dos equipos, que no sé si eran belgas o daneses, que estaban a 40 kilómetros de, claro, de lo que era el S, pues la verdad es que es un fallo también de organización. Y mira, yo creo que también, evidentemente está claro que pusieron ellos todas las ganas y todo lo que mejor... Hicieron lo que mejor pudieron, pero son detalles. O sea, un torneo de esta categoría, no sé, a lo mejor estamos mal acostumbrados, pero llegas a la habitación y te encuentras una cajita de tres bolas, unos tees, nada, ni una gorra. ¿Había toallas o tampoco? Sí, eso sí. Pero nada, de nada, de nada. O sea, un pin del torneo. Los periodistas italianos, ¿sabes? Era la primera vez que organizaban una cosa así. No, no. Y no sabían organizarlo. No, porque. Porque por lo que nos han comentado otros compañeros que han ido otros años, han hecho torneos muy buenos. Lo que pasa es que este sitio, ¿sabes? Este sitio, no sé, digo yo, es un poco como para ir de fin de semana, ¿sabes qué te digo? Con otra pareja que jueguen al golf, que le guste. Vamos a estar dos días aquí jugando al golf, mañana en este y pasado en este. Y cenamos aquí, comemos aquí y ya está. Ah, pues qué bonito y tal. Pero claro, para meter 90 o 100 personas. Ah, bueno, da igual, no sé cuánto vendrán, pues ya está, ¿no? Ya te digo yo que el 95% de los que estuvimos allí no van a repetir el sitio. Seguro, vamos. Eso seguro. Eso cuenta con ello. Porque... Muchas gracias. Oye, habéis oído, ya no he oído ustedes también, que me ha dado una alarma del tiempo porque estoy sin regidoras hoy. Se me han ido una a llevarla al colegio y la otra al colegio, con lo cual no podíamos hacerlo. Y bueno, sonará, por cierto, a lo largo de los programas el tiempo, porque no sé cómo se quita. Yo recordar algo, Cabanillas Golf es una maravilla, pero hay un campo que vosotros dos no habéis jugado. Pues cuando vais a Burgos, vais a otro campo muy conocido, con una gente majísima, no habéis jugado... Me han hablado. El campeonato, no habéis jugado el campo donde se ha jugado en este año y el año pasado el 30º y el 31º campeonato de la PGA. Un campo excepcional que yo jugué con Pedro Martínez, que vosotros dos lo conocéis, claro, un encanto de persona, y que disfruté una barbaridad. Y que tiene una oferta. Bueno, si ya me la sé de memoria, he movido aquí la chuleta. Pero ustedes pueden jugar por nada más y nada menos que 25 euros de lunes a domingo. ¡Qué precio! Un campo fantástico, súper cuidado además. Creado en el 2002, ya consolidado y una maravilla. Pero que ustedes quieren comer, hay una oferta, de martes a domingo por 35 euros. Pero que ustedes quieren comer, de verdad, de martes a domingo, previo encargo, un lechazo por 50 euros, un lechazo de Burgos, os podéis imaginar. Yo personalmente les recomiendo también que hay una carne que se llama demanda vacuno, que es un chuletón, Miguel. Magnífico. Porque también tenemos de los nuestros. Pero usted dice, mire, yo es que tengo muy ocupado el fin de semana y tengo que jugar a partir de las 2. 20 euros. Sábado y domingo, 20 euros. Merece muchísimo la pena que vayan a este campo. Pero eso es como diría mi jefe, Suáncar, el jefe de deporte mío, eso es un ofertón. Ofertón. Eso es un ofertón. Bueno, y les voy a ir contando más cosas, pero ahora, a la vuelta de ver los consejos, que por favor les agradecería que vean cómo ven. Cuídense. Chao. Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida?
Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. ¿Vosotros queréis comprar una casa, un piso, un campo de golf, una plaza de garaje? Pues mira, yo estaba pensando y a lo mejor me han dicho que tengo que mirar en Century 21, ¿puede ser? Century 21. ¿Ves? En cualquier parte del mundo. Qué grande eres, Jorge. Lo tengo aquí. Es, la leche, es un tío estudiado. Lo tengo aquí. Muy estudiado y domina. Quien ha estudiado en colegio de pago es así. Es así. En cualquier parte del mundo le resuelven el tema. Pero si ustedes específicamente quieren algo en Madrid, con dos agencias, Century 21 Antilla, en Barcelona o en Marbella, que ya hablaremos de Marbella ahora mismo, se lo van a resolver. Pero si lo quieren en Las Palmas de Gran Canaria... ¿Eso es lo que te iba a decir? ¿En Las Palmas? ¿Qué tal lo tenemos? Century 21 Dunas, bueno, les va a hacer un trabajo excepcional que merece la pena además mencionar y que yo les agradecería que les llamaran de inmediato. Perfecto. Pero si es en Marbella, de lo que estamos hablando, tenemos un hotel y un programa en el Guadalpín Banús, descanso, disfrute y golf. Guadalpín Banús, ¿qué les voy a decir? Yo disfruto una barbaridad cuando voy con mis amigos Jorge Mentero, Pepe Domingo Castaño. A Miguel Carnero lo tenemos que llevar también para que disfrute de ello. De momento. No, él ha dicho que va a disfrazarse sí. Adecuadamente para pasar por un viralísimo y muy conocido cantante, pero esta es otra historia. Tres restaurantes, Miguel. Jorge los conoce. ¿Cómo se come? Madre mía. ¿Cómo se come? Hatame, japonés, tailandés y mediterráneo. ¿A qué se come bien, Jorge? No me digan mal, por favor. La brasería. Oh. Qué carnes, qué pescados, ¿verdad? Para hacer la ola, ¿eh? Sí, y además sí. Estamos en temporada de atún, con lo cual, fíjense. Para hacer la ola, pero además con la barriga hacia arriba. O sea que... Madre mía. Y por último, el lugar favorito de mi hija en el mundo mundial. Las pizzas. Ahí, las pizzas. Si Dios quiere, el próximo programa va a hacer, esto no lo sabéis, va a hacer una pizza con el invitado, mi hija. ¿Cuándo? Gestionada por el jefe de cocina de la pizzería, el chef, quien va a ayudar en el tema. Yo creo que va a quedar un programa bonito. Va a quedar bonito eso. No se lo pierdan, no se la pierdan. Como no se deben perder lo que va a decir Miguel y Jorge acerca de, en los próximos minutos, acerca de su impresión general de este torneo de periodistas en Italia, donde yo insisto, tendréis que haber disfrutado algo, aparte de la lluvia. Hombre, disfrutaremos. Ha sido una experiencia bastante gratificante. De hecho, nosotros, cuando, bueno, somos españolitos de a pie, aunque pues somos... o casi todos son periodistas, que pertenecemos a la Asociación de Prensa de Jugadores de Golf,
Pero cuando salimos en el aeropuerto de Barajas, yo que capitaneaba ese equipo, parecíamos el ejército de Pancho Villa. ¿Por? Bueno, por circunstancias varias, que eso tiene otro programa entero. Y volvimos como un equipo, el equipo español. Bueno, eso está y bien. Eso es, para mí, fue un orgullo pertenecer y capitanear a uno de ellos, a Jorge, y a todos mis chicos. Vinimos como un verdadero equipo, unidos, majetes. Y además lo demostramos allí. Allí éramos un auténtico equipo. Bueno, todos tenían su mesa para cenar juntos y tal, pero no sé, yo creo que el ambiente que creábamos nosotros no lo tenía ningún otro equipo. Yo voy a hacer de periodista ahora, ¿eh? Fíjate que no lo soy, pero voy a hacer. Yo recibí un WhatsApp de Miguel que me decía, nada, bien, el tema ha ido bien, pero bueno, somos españoles y hemos tenido lío. Cuéntame. Bueno, hemos tenido lío porque, bueno, como os dije, el primer día se jugaba Scramble en un campo que se llama Paradiso. Los dos campos estaban bastante afectados, sobre todo las calles, por un hongo bastante chungo, y muchas veces en la calle era mitad verde y mitad marrón, con lo cual tampoco era un criterio bueno para ese evento. Pero bueno, el primer día jugamos Paradiso, y el problema venía el segundo día, que era el jueves, que había una previsión de lluvia a partir de las 11 de la mañana, que era un diluvio. De hecho, toda la borrasca que pasó por aquí por España, de Mallorca y todo eso, llegaba allí. ¿Qué pasó? Que los italianos, los alemanes, propusieron que salían. Normalmente esta competición se sale desde el 1 todos los equipos, todas las parejas, ¿no? Sí. Pero propusieron que se salía desde el 1 y desde el 10, partiendo por la mitad los equipos. Pero salían desde las 8 y media de la mañana hasta las 10 de la mañana, con lo cual había hora y media de diferencia. El equipo español, que dimos mucha guerra con esto, propusimos que para una forma la más equitativa para todos los equipos era salir a tiro. Que todos los participantes saliésemos a la vez, y cuando se cortase por la lluvia, se cortase a la misma vez todos. Y eso podría ser puntuable para ese día. Que tuviésemos todos la misma oportunidad. Claro, claro. Claro, pero yo creo que ya los que iban primeros el día anterior, que eran los alemanes, austriacos y suizos. O sea, todo el mundo hablaba alemán. Sí, bueno, era inglés. Yo lo he pasado bastante mal, no hablo inglés, he tenido mis traductores y tal. Pero la gresca la ha habido en inglés, en español y en italiano. Y entonces, lo que propusimos nosotros, no nos apoyaron nada más que los daneses y los checoslovacos, que estaban en la tabla como nosotros hacia abajo. Bueno, esa propuesta no se aceptó, puesto que había seis equipos a favor de la de los italianos y la de los alemanes, y tres en contra. Pero mira, la satisfacción de defender tu equipo, que no te crean que eres tonto y que haces lo que los demás quieren, eso es una satisfacción. Pero al día siguiente, amigo, cuando a las 11 de la mañana cayó la mundial, se abrió el grifo. La sonrisa que teníamos los españoles, si la ves, con todo lo que estaba cayendo, como queríais vosotros, era una maravilla, porque con nuestra solución, con nuestra propuesta, todos los equipos del europeo hubiesen hecho 9 hoyos, claro. Todos, no, con lo cual ya había sido. Habían acabado todo el mundo. Y si hubieran podido usar las puntuaciones. Si hubiese podido usar las puntuaciones. Pero, como fue así, quisieron usarlo media hora y tal, pero ya acá había caído la mundial, los greens estaban empapados de agua, no se podía patear a medio metro, con lo cual suspendieron ese día el torneo y valía lo del día anterior. Y era 2 días, con lo cual, por eso tú me decías, Jorge, me dije, ¿qué tal? Y tal, han suspendido. Claro, pero al ser 2 días, si se coge lo del primer día, que ya estaban los alemanes, pues ya estaba todo hecho. Entonces, oye, ¿sería cierto que los alemanes llamaron arriba para que lloviera y ya está ahí? No lo sé, pero las previsiones estaban claras, ¿eh? Pero Merkel vamos. Tiene mucho poder. Sí. También, ¿eh? O sea, yo no sé si... Es hija de pastor protestante, yo creo que algo ha tenido que ver en esto. Y los pastores, sabes tú que lo de la lluvia lo llevan muy bien, a menos sí, aquí sí. En España. Pero de exacto. Verdad, Mariano, y poniéndose un poquito serios en el tema, de verdad es incomprensible.
ya te digo que seguramente los italianos lo hicieron lo mejor que pudieron y que supieron. Pero es incomprensible que puedan coger un sitio como el que cogieron para jugar. O sea, un resort pequeño. Es que en el resort solo estábamos nosotros. Aparte que no cabían todos, estábamos nosotros en dos campos, nada más. Tú no puedes llevar a 90 personas. Yo ya no te digo de salir de discoteca, ¿no? Pero que la gente pueda salir del hotel, dar una vuelta, ir, claro, a la tienda, claro, ver un bar, pasear. ¿A dónde vas? O sea, estábamos o en la recepción o en la habitación. No teníamos, o en el campo. No ya, podías hacer otra cosa. Todo tíos encima, ¿no? Sí, bueno, había algunas chicas y algunas señoras jugando y tal, pero bueno, era lo que menos. Y lo que otra cosa que nos llama la atención, que lo hemos sabido por otros compañeros, que otros años que había otro torneo, claro, si tú estás en un sitio donde hay más posibilidad de moverte, van acompañantes, te acompañan tus mujeres o tus maridos, en este caso. Acompañantes casi nadie, casi ninguno. Es que la idea era pasar un bonito torneo de periodistas europeos, tal. Casi nadie iba con acompañante. Éramos todos jugadores. ¿Todos jugadores? Es que claro, ¿qué hace el acompañante? ¿Se queda viendo la televisión? ¿Para eso se queda en su tierra? Claro, claro. Y lloviendo además y tal, pero bueno, lo pasamos bien. Luego el tercer día, cuando nos veníamos, el viaje, nos fuimos a Milán y aquello ya cambió. Aquello ya fue así. Eso me lo vais a contar ahora y también me vais a contar algo. Hay previsiones, no de lluvia, sino que en el 2020 se haga aquí, lo habéis dicho, ¿no? Exacto, eso es una primicia que nosotros nos hemos tirado a la piscina allí. Nos hemos postulado como el país anfitrión para hacer la Copa de Naciones del 2020. Y bueno, es una propuesta que todo el mundo ha aceptado. Ya sabes que los países de Europa del Norte están encantados de venir a nuestro país, a España. Y yo estoy encantado de venir aquí. Y nada, es una propuesta. De momento no tenemos. Es un proyecto que ha empezado hace una semana, en lo que lo dijimos allí en Italia. Y a partir de esa noche, que tenemos una reunión en la directiva de la PJG, es cuando empezamos a dirimir qué es lo que queremos y que, aunque más o menos está un poco claro. Lo que queremos es un resort en España, con dos campos de golf mínimo, cerca de una gran ciudad que tenga aeropuerto, claro, para todos los que jugadores de los europeos que no tengan problemas. Y luego, si está cerca de la playa o tiene algún tipo de atracción aparte para los acompañantes, para lo que decía Jorge, que también hay que pensar en ellos. Eso es lo que vamos a buscar. Cuéntamelo más, cuéntame ahora, después de que haga yo un comentario. Ciudad Europea del Deporte. ¿Conocéis la Ciudad Europea del Deporte? Esto puede ser Guadalajara. Ah, muy bien. Estoy puesto. Hasta luego. Hasta luego. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Me queda poco ya, pero la verdad es que ha sido un año realmente importante para el deporte en Guadalajara y para el deporte europeo, porque ha sabido muy bien gestionar esa ciudad europea. No puedo olvidar, pegado al ayuntamiento, tú no lo conoces todavía, pero lo conocerás, Dublin House, al lado, a la vuelta del ayuntamiento de Guadalajara, en la Plaza Mayor. Un clásico en nuestros programas y un clásico en Coaching Golf Radio Televisión. Merece la pena que vayan a verlo. Cuídense, escúchenme los consejos, por favor, que vivimos de ellos, se lo agradezco. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse?
¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Me han oído los consejos, muchísimas gracias. Yo les tenía que dar otro. Pozo Blanco, la mayor dehesa de Europa. Ya saben, dehesa, encinas, vegetación, vaquitas, ovejitas y cerditos. El mejor, pero sin duda, jamón de Europa. Merece la pena que vayan. Ah, y además tienen un campo de golf que tenéis que conocer. Mi mujer cuando vio el campo dijo, ¿y esto qué es? Muchos campos de fútbol seguidos, porque tiene 60 metros de ancho las calles. Uy. Una casa espectacular. Calle americana, ¿no? Calles americanas. Que nos gusta a nosotros. Sí, sí, además, para no perder la bola. Está hecha para aficionados, porque tú haces slide y no pierdes la bola. Claro. Tú haces un hook y adiós. Ahí sí la has perdido, ¿eh? Entonces está francamente bien, es un campo muy divertido, muy entretenido, muy plano, que puedes hacer andando sin ningún problema, y estupendo y muy bien cuidado, merece la pena que vayan. También otro campo muy plano y muy bien cuidado, donde también tenemos un programa, es Valdeluz, que los tres conocemos y que nos gusta mucho. Un campo, no es la bestia, evidentemente, pero es un campo donde pueden disfrutar y sentirse muy cómodos. Y a mí personalmente me gusta también mucho. Sí. Como vivo en Guadalajara, pues son los dos campos que... Hay un campo en Torija que además no nos patrocina, que merece la pena. Es un campo de par 3, rústico, con unos greens estupendos y unas salidas también que están muy bien. Y ahí, si te vas un milímetro, ahí sí que estás fatal. Ese es el campo que merece técnico, la pena. Técnico. Claro, muy técnico, muy técnico. Tres campos tenemos aquí alrededor de Guadalajara. Vosotros no teníais alrededor del resort nada, y lo que me estabas diciendo es que se va a cambiar ese talante y que vais a tener un proyecto, por cierto, lo has dicho mal, AE. AEPJG. Exacto, te has comido la E. Ah, Asociación Española de Periodistas Jugadores de Gol. No sé quién puso el nombrecito, pero es así. Sí, sí. Y además es que podían haber puesto vocales entre medias para que sonara algo. Hay un proyecto por delante, una posibilidad grande de traerlo a España. Yo creo que me hace mucho la pena, además. No, y además de hacerlo bien. Ya está. Sí, hacerlo la posibilidad se lleva adelante. Ahora lo que tenemos que, pues, crear toda la infraestructura del torneo. Yo, en lo que me necesitéis como socio honorario y colaborador, y en el 2020 como... miembro real de, como sponsor oficial, como radio oficial y radio y televisión oficial. Bueno, el proyecto, la verdad es que el proyecto es bastante ambicioso. Sí. Ya te digo, la propuesta está hecha y aceptada, con lo cual el 2020 está cerrado, que lo hace el equipo español. Y el proyecto es muy ambicioso, puesto que nosotros queremos mover a 12 países. Oye, ¿el 19 quién lo hace? El 19 lo que se hace es el europeo. Se hace un año, se hace el europeo de prensa, y el año siguiente se hace el Copa de Naciones. Que Copa de Naciones, vale. Es un evento que nació como un cuadrangular, nació de España, entre España, Portugal, Italia y Alemania, me parece. Entonces nació de ahí. Lo que pasa es que ese evento se han ido añadiendo equipos, y este año hemos sido 9. Y pronto será como la Eurovisión, ¿no? Un lleno de... Sí, más o menos. No, pues hay posibilidades también de abrir un abanico a
unos cuantos países más, ¿por qué no? Porque no, ¿no? Más divertido, yo creo, ¿no? Y sobre todo, además, cuando me acuerdo que en la entrega de premios, en la cena de gala, cuando el presidente de los italianos comentaba, bueno, que de España va a ser y tal, todos dijeron, oh, sol, playa, España, y tal. ¿Ves cómo, ya ellos mismos, todo el mundo dice así, ¿ah? ¿Me entiendes? Porque nosotros tenemos esa gran posibilidad. Tú que eres de Mallorca, yo siempre recuerdo en febrero que tuve que ir por temas de trabajo, que iba mucho a Mallorca. En febrero cayó la que no había escrita. Yo veía a los alemanes que iban a brigatitos, se lo conocían, pero los ingleses que no se lo conocían estaban... Solo les faltaba el Sarakov, llevaban pantalones cortos, sí, camisa corta. Estaba cayendo una, hacía un frío... El niño que lo llevaban en un carrito, es la imagen que tenemos en algunos países de Europa, o porque no nos conocen en determinadas fechas, pero bueno, todo el monte no es orégano, ¿eh? Hombre, claro que no, pero... ¿Pero qué fechas serían estas, como habéis tenido vosotros ahora? Bueno, las fechas está un poquito... No quiero decirte fechas porque tampoco quiero que la gente, nuestros amigos periodistas, ya vayan haciendo... Pero casi siempre se ha hecho sobre estas fechas, sobre octubre. Más que otra cosa porque todos los equipos europeos es cuando acaban sus competiciones y sus circuitos. También es verdad que ya antes de empezar el proyecto que tenemos que hacer, es verdad que en estas fechas en España es temporada alta para los extranjeros. Entonces es una de las cosas que tenemos que valorar. Están en temporada alta, ¿eh? Están en temporada alta prácticamente todos, sí. Entonces eso hay que valorarlo y hay que... El que te va a poner en su sitio yo creo que son los precios y la situación. Rápidamente, hoy hablamos con Guadalpín Banús, ¿eh? Que Ramón seguro que nos consigue una buena situación sin ningún problema. No se puede... O sea, hay que escuchar a todos los que nos pueden dar una propuesta que nosotros, dentro de los cuatro puntos que te he dicho, se adapte a ello. O sea, estamos abiertos a todo. Bueno, oye, pues es un proyecto muy interesante que espero... E ilusionante. Poder participar con vosotros como miembro principal del equipo y Esperanza Blanca. Sí. Además, yo creo que también es un proyecto bastante interesante para la ciudad que lo acoja. Claro. Puesto que vamos a mover a 120 solo de jugadores... que tenemos pensado mover a 120 periodistas de toda Europa. Además, periodistas de toda Europa, jugadores de golf, que el 90%, ya te digo, que a España son posibles clientes... permanentes, vamos, si permanentes, se descuida, sí, se piden emancipación de sus países. Mira, yo te digo una cosa, y haciendo un pequeño inciso, me imagino que la gente... O sea, nosotros estamos diciendo lo que realmente hemos vivido y no es hablar mal. Porque no podemos hablar mal, porque no nos trataron mal, sino de las carencias. Y yo creo que este torneo, toda la gente que ha estado, estos países, que la gente que escriba de estas cosas, si realmente escribe lo que pasó, no va a estar muy bien la cosa. Entonces, si nosotros en el 2020 traemos 120 jugadores, que 90 son gente que escribe de prensa, que habla de prensa y tal, haces un buen torneo, das un buen hotel, buenas cenas, buenas comidas, buenos campos, ¿verdad? Eso, todo eso repercute a la larga en la ciudad donde se haga. Por supuesto. Eso es publicidad gratuita. Pero me entiendes, yo te digo, y no es una crítica, pero vamos a ver lo que escriben los demás de lo que hemos pasado nosotros a lo de Génova. Es que... Sí, nosotros desde el máximo respeto que tenemos... Claro que sí, oye, que cada uno ha hecho lo que ha podido. Pero... Máximo respeto a una organización de este tipo, que mover a 90, 100 jugadores de toda Europa no es fácil ni tal. Pero bueno, una vez que llegas allí, las carencias eran bastante, bastante graves. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, ¿te parece? Pero vamos a hablar del futuro. Claro, del futuro que tenemos por delante, tanto a la Asociación de Periodistas... AEHJKNPQR. Bueno, si me permites un minutito decir a todos los espectadores que tenemos nuestra asociación abierta a todos los periodistas o gente de los medios de comunicación que quiera pertenecer a ella. A mí me aceptan, así que puede venir, sí, cualquiera, ¿eh? Simplemente, o sea, hay que mandar un email, que lo pondrán aquí abajo, imagino, que es info.aepjg@gmail.com. Perfecto. Si sí, vamos a poner algo, de cara a futuro vamos a buscar algo más sencillo, pero esta es otra historia.
Y también, si quieren ustedes tener una página web en condiciones, una marca mucho más concisa, clara, rápida de viralizar, y unas redes sociales ad hoc con el tema, Mi Negocio Web se lo va a dar y les va a dar una categoría en el mundo de Internet que no se la pueden ni imaginar. Y si no se imaginan qué regalar a su mujer, a su hija, a su amante, bueno, esto suena mal, pero es lo que hay, a su novia, All2Chicas les puede solucionar ese problema perfectamente con multitud de regalos que pueden encontrar en all2chicas.com. Volvemos. O es all2chicas.es, no, es una broma, es all2chicas.com. Cuídense, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. La competición, modalidad, eso. Ya hemos empezado, puedes hablar bajito, pero ya habíamos empezado. Vale. Bueno, hola. Oye, recordaros una cosa, que a ver si os lleva a un torneo, que además vamos a participar activamente. Green Sire Golf. Los mejores torneos del mundo mundial. ¿Sí? No hay color. Bueno, ¿tú quieres color, jugar? ¿Y por qué me miras a mí? Por cierto, ¿tú te has dado cuenta que te han puesto el negro, sí, macho? Ya, yo no he sido, sí, ¿eh? Todo va en contra, pero bueno. Esto es algo mediático en contra tuyo, pero Green Sire Golf hace unos torneos que tú juegas el torneo. Juegas evidentemente al mejor approach, al mejor drive, al mejor resultado y te llevas una semana en Mojácar. No un fin de semana, ¿eh? Una semana en Mojácar para jugar al golf. Al lado del campo de golf, en Mojácar. En Costa Ballena, 4 días en Costa Ballena. Delante del campo de golf de Costa Ballena. Telémetros, bolsas, carritos, menú de degustación en Casa Juan, menú de degustación y Greenfish en Valdeluz, de todo. Pero luego dices, a mí me gustaría participar por un coche o algo, un par tres. Todo el mundo del torneo participa con 3 intentos a llevarse un coche. ¡Jo! Eso es una oportunidad tela, ¿eh? Y si no se lo lleva, pues tiene la opción de irse una semana a Mojácar por ser la bola más cercana. La bola más cercana. Está muy bien, ¿no? Está muy fenomenal. Pues este es el torneo más suave. A lo largo del año le vamos a ir contando torneos. ¿Hay cosas mejores todavía? Vaya pedazo de torneos que tiene montado Green Sire Golf. Habrá que apuntarse, ¿eh? Merece la pena. No, es verdad, os teníais que apuntar. Les vamos a ir contando mucho de Green Sire Golf porque merece la pena. Y, oye, por cierto, Chema, muchas gracias, ¿eh? Lo has bordado este estupendamente. Le debemos uno a Miguel, que se lo vamos a hacer para que vaya corporativo y el de Almeteros no se lo ha puesto. Yo no sé si el próximo día colgarle directamente de los lugares.
Fallo mío. Vienes con los flagelos y le das. Fallo mío. Fallo mío. La han cogido en Italia, tengo que hablar. La han cogido en Italia con la chupa de agua. Y no entra. Sí, entonces no. Hay que hacerle una más XX. Ya va al doble X, no al, sí, al X normal. Triple X. Triple X, triple X. Oye, y triple X, ¿qué me tenéis que contar ahora por delante? El futuro. La asociación, que a mí me encantaría formar parte, pero no me aceptan. No, eso en, porque soy ingeniero. Eso sabe, él sabe que es mentira. La asociación, la verdad es que este es el primer año que estamos la nueva directiva y le estamos dando un poquito de sí, vuelco, ¿no? Estamos intentando que haya campos nuevos, vamos a recuperar el Escorial, vamos a recuperar Retamares. Este año hemos recuperado la Dehesa, que es un campazo. Campazo, sí, señor. Y queremos intentar recuperar el bosque y estamos detrás del club de campo, que también es uno de los campos importantes. Bueno, lo importante de nuestra asociación también son los acuerdos que tenemos con otros campos. Tenemos el acuerdo estrella, que son por 28 euros, juegas en la Hinojosa o en el Encín. Pero si eres periodista... Si perteneces a nuestra asociación, por supuesto. Eso, tú no, ese matiz, claro. Aparte que, no sé, pero en nuestra asociación salir de azul está prohibido, señores. Está prohibido salir de azul. Y Mariano... Le vamos a dejar porque está subiendo la autoestima en esto. Está pasando por un momento. Le vamos a dejar un poquito. En mi vida golfística, como sabéis, mi rodilla no llega a funcionar, pero empieza a estar mejor. Y hay algo que es legal, que a ti te joroba, pero es legal. Te quedan 2 años para poder jugarlo, pero a mí no. Yo puedo jugar de azules. Yo te digo una cosa, Mariano. En nuestros torneos, si quieres salir de azules, te vas a Italia. Aquí, ¿no? Yo haré una queja federativa, además una persona que ya te he comentado que tiene muy mala, pero muy mala uva, y así solucionamos el problema. Yo disfruto mucho jugando con estos dos, que está, aparte que están los dos más locos que las maracas de Machín. Lo de Machín, base segundas, Armenteros. Ya. No se ha traído las maracas hoy, pero suele ir con ellas. Sí, es verdad, solo traer las maracas. Pero no me aceptan el tema de jugar de azules. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero ya te meteremos ahí en un huequito. Haremos algo. No, la verdad que, volviendo a lo de la asociación, yo creo que está ahora teniendo, no sé, frescura. Ha cambiado. Y eso es lo que queremos. O sea, que todo el mundo que siga, por supuesto, estamos encantados. Llevamos fenomenal todo el mundo con los compañeros de la antigua directiva. Un cambio generacional que también se ha notado en la directiva y un ambiente más. Y queremos pues que se apunte más gente, ¿sabes? Que te digo, cuanto más seamos, mejor. Y estamos, la verdad, encantados. Y de hecho, en este viaje que tuvimos a Milán, casi todos eran de la directiva antigua y nos hemos llevado fantástico. Además, ha habido una camaradería. Sí. Lo que tú dices. Un equipo. Orgulloso. Un equipo y éramos, además íbamos a todos sitios, todos juntos, para arriba, para abajo, parecíamos de verdad, vamos, los niños cantores de Viena. No, vosotros dos parecíais los niños, me lo has puesto muy fácil. Porque... No, pero de padre. Bueno, pero, oye, lo hemos pasado muy bien. Y son la gente que puede viajar, la gente que claro, está jubilada, claro, y tal, porque al final es un esfuerzo, ¿sabes? Económico que tiene que hacer cada jugador, sobre todo aunque, familiar, aunque la asociación subvenciona parte del viaje. Pero claro, es un esfuerzo de tiempo y de dinero. Y también en la asociación este año hay una cosa, una novedad, y nos apuntamos al torneo de club sin campo. Y que eso es gracias al antiguo presidente de la asociación, que pertenece a Independientes, que se llama Pepe Sanjurjo. Sí, es verdad, me lo presenté. Es el que nos introdujo aquí, además, en Cabanillas, en esto de los clubs sin campo. Y este año, yo creo que es de los pocos equipos que hemos pasado a la final. Ah, sí. Siendo el primer año que participamos. Y también orgulloso de cómo se ha participado y cómo se ha hecho y cómo se ha luchado. Nosotros, también hay una cosa importante que no he dicho, y es que a Italia hemos sido patrocinados la ropa y la equipación por Infinity, que desde aquí, gracias a Alberto, que parece otra cosa, pero cuando vas equipado, vas a las cenas con tu polo de la equipación de tu país. Lleva el polo de Infinity, ¿no? Ah, no, pero ese es del torneo de Infinity.
Pues eso se nota, ¿eh? En el estatus, claro, de la expedición se nota. Das una imagen, ¿sabes? Que sí, entrábamos todos en el comedor, todos vestidos iguales y tal, que los otros equipos, con todo mi respeto, cada uno va como quiere y van cada uno como pues se está hablando. Agradecérselo este año a Alberto Díaz e Infinity, ¿no? Sí, bueno, señor. Que tú bien conoces. Buen tipo. Sí, señor. No consigo llegar a un acuerdo de publicidad, pero Alberto, lo vamos a conseguir porque soy más pesado. Está con el pimentón de la Vera a tope, ¿eh? Hay que dejarle un poquito. Yo creo que para ahí van los tiros. Sí. Señoras, señores, como verán, estos dos dan mucho juego y yo creo que deberían volver más y contarnos de la asociación o de la Marina Mercante, da igual, si lo van a contar muy bien. Sí, sí, no hay ningún problema. Entonces, hablamos de todo, de lo que la Asociación falta. Española de Periodistas Jugadores de Golf en Barcos de Vela. También vale. Miguel. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Don Jorge. Mariano, gracias, un placer, como siempre. Volvemos enseguida. Disfrutamos de seguir jugando al golf. Seguiremos jugando en azules, a pesar de que Miguel Carnero no me deje. Campazo, Cabanillas, Campazo. Y jueguen en Cabanillas. Y Valdeluz también, Que merece la pena. Señoras, señores, cuídense. Estos dos señores van a volver cuando quieran y yo mañana, como siempre. Chao, chao. Hasta luego. Vamos. Bueno, ¿cómo lo lleváis? Bien, bien. A ver. Sí, sí. Estás haciendo una prueba de audio, ¿no? Sí. Estoy una prueba de sonido, 1-2, 1-2, one shot, test. Mucho a Jorge, pero que ya ha superado, que es tristes tigres comían trigo en un trigal. A ver, Miguel. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. ¿Comían qué? Pedros. ¿Sí? Es tu marido, pero que sepas que me parece vergonzoso que salga... De azules, ¿sabes? De azules, grábalo, de azules. Está saliendo. De azules. O sea, me voy a acercar hacia la bola. ¿De dónde? De los abuelos. Pero bueno, cada uno. Tengo una niña de 9 años, que más. ¿Qué más puedo pedir? Espero que no me haga abuelo con 11, joder. Aquí estamos de nuevo. Yo les he hablado de Pozo Blanco, la mayor dehesa de Europa, cuya capital es Pozo Blanco. Se ha jugado además recientemente el primer campeonato de match play, el primer campeonato de España de match play. Uy, casi lo voy a dejar aquí, vamos a empezar otra vez porque es que no doy ni una. Déjenme, vuelvo. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida?
Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.